Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de bendecir tu nombre, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que también nos das esta libertad, Señor, para juntos aprender de ti y recibir tu instrucción divina, Señor. En tus manos preciosas estamos y te rogamos, Señor, que tú nos conduzcas, que nos guíes. Que este momento, Señor, de aprender tu palabra sea, Señor, lo más maravilloso que podamos vivirla, Señor. Que no haya ningún pensamiento en este instante que estorbe, Señor, que tu mensaje, tu palabra, oramos para que tu palabra sea, Señor, ese alimento a nuestra alma, a nuestra vida misma, Señor, para que podamos ser testimonio a otros. En tu nombre, Señor, sigues guiándonos y sabemos que todo es para gloria tuya. Tú siempre, Señor, en el deseo de mi corazón es clamar a tu promesa y que tú, que eres el Maestro Divino, Señor, nos muestres en esta hora tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, en ti estamos en esta hora. Amén, amén. Bueno, ya hemos recibido de parte de nuestro Dios en esta instrucción del ministerio que es la oración, pues este ya es, creo que la catorceava, ¿verdad?, enseñanza de esta serie. Y he dividido el tema que me ha tocado compartir de esta serie acerca de, ahí está el título, la oración, prioridad importante. ¿Para quién es la prioridad importante en la oración? Y para mí, que qué importante es que tú y yo tomemos en cuenta esto. Muchas veces se nos ha hablado y de muchas maneras dice la palabra de Dios, siempre en su instrucción, mostrándonos Él, su voluntad, y que nosotros de verdad estemos dispuestos, estemos alertas, estemos siendo constantes, porque ya le mencionaba desde la primera parte acerca de este tema, donde cada uno de nosotros sabemos que enfrentamos situaciones difíciles, nos ha tocado vivir tiempos importantes que de verdad ha requerido de cada uno de nosotros y de verdad lo mencionaba como hijos de Dios, reconocer qué nos está haciendo falta, qué importancia le estamos dando de verdad al tener una vida en comunión con el Señor. Y esa vida es la oración. Yo le mencionaba que si la palabra es muy importante. ¿Cuántos saben que la palabra es muy importante? Vivirla en comunión más, ¿verdad? Y es hablar cada día, estar en comunión con Dios. Hablábamos de que como tiempo que nos ha tocado vivir, es necesario que de verdad le demos el orden de importancia que requiere en nuestra relación con Dios. Porque este tiempo, que no es menos que otros por haberse multiplicado la maldad, y ya se mencionaba así, y lo mencionaba así el apóstol, claramente el amor de muchos se ha enfriado, el amor de muchos ha permitido dejar en su corazón, dejar a Dios, una decadencia que incluso como cristianos, pues nos requiere reconocer esto y tomar en cuenta lo que Dios nos habla. Así es de que, ¿cuántos quieren tomar una decisión importante hoy? La lectura que teníamos, pues hemos hablado acerca del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Hoy solamente vamos a resaltar estos dos versículos. Si quiere abrir su Biblia conmigo, ahí en Mateo 26, capítulo 26, perdón, versículo 41 y versículo 42. Esta importancia del tiempo, mientras lo encuentra, le sigo diciendo que tú y yo, aún más, debemos de ver. En ese siempre lo menciono como autoexamen. ¿Sabe lo que significa un autoexamen? Si yo le hiciera alguna de las preguntas que nuestro hermano Guillermo, a través de los cuestionarios que ha entregado, pues ya la mayoría las respondió. Algunos levantaron su mano que dijeron que ya le dieron respuesta a todas. Y le mencionaba que si se ha dado cuenta que a través de cada respuesta que usted da, no nada más se quedó ahí en el papel, o sí se quedó ahí en el papel, lo guardó y ya no lo ha sacado. ¿Cuántos han vuelto a sacar su cuestionario y repasado?
que si al darle respuesta al cuestionario no se quedó ahí entre las páginas de su Biblia o en un cuaderno como una anotación, sino que usted vuelve a leerlo y se vuelve a hacer esa pregunta: ¿es la oración importante para mí? ¿Como lo es su palabra? Porque es una unión tan perfecta que el Señor Jesús nos mostraba, y en la Escritura está claramente ahí desde el principio, cuando leíamos, cuando Jesús llegó a aquel lugar llamado Getsemaní. Pero ahora está resaltando en estos versículos importante necesidad. Ya lo hemos escuchado, tal vez ya has escuchado muchas veces algún tema acerca de velad y orad. ¿Cuántos han escuchado acerca de velad y orad? Y dice así estos dos versículos, léalo fuerte conmigo. ¿Quiere leerlo en voz alta? Dice así, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dígalo fuerte, hágase su voluntad. Quiero leerle esta misma escritura en la traducción del Lenguaje Actual, que dice así: no se duerman, oren, para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús fue a orar otra vez y su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Hablar de la importancia y de las prioridades, dijimos que la palabra prioridad es aquello que indica algo determinado, donde qué es el, que en otra palabra sinónima dijimos, qué tiene más valor. Hablar de prioridades también hablar de valores, de cosas establecidas en nuestra vida, que Dios, en ese razonamiento, en ese entendimiento que nos da cada día, pues tú y yo, en la educación que recibimos, pues queremos también estar mejor preparados. ¿Cuántos quieren tener esa prioridad de estar mejor preparados? ¿Cuándo vamos a dejar de aprender? Alguien me decía: vas a ir a la escuela, pasaste 16 años de tu vida en la escuela, desde el kinder hasta la universidad, y hay algunos que han llegado a un posgrado. Todo lo que haya sido una prioridad va a ser el futuro a realizarse. ¿Estás preparado? Esto es en la vida natural. ¿Cuántos tienen en su prioridad ser mejores en esta vida? Salir adelante. Dios no está enojado con eso. La preferencia que tenemos como personas y la capacidad que Dios nos ha dado para, de alguna manera, tomar la importancia a lo que decidimos hacer cada día. ¿Pero la hacemos de una manera correcta? ¿Decidimos de una manera importante? Así es de que el estudio del valor, de la importancia de la oración, y como una prioridad de nuestra vida, nos va a llevar a los cristianos, porque hemos de aplicarlo a nuestra vida como hijos de Dios, en esa vida del Espíritu, que el esfuerzo de conseguir la bendición más grande de nuestra vida sea tener vida eterna. ¿Cuántos quieren estar en esa vida eterna con Dios? Y para eso necesitamos tener acciones como personas y tener una conducta que no nada más sea aparente, sino que sea real. Para el cristiano, dijimos en una ocasión, que los valores ya no son individuales. El hecho de querer tener una prioridad no es nada más subjetivo, es algo que pase por alto y ya, así sucedió. No. Les mencionaba hace un momento que qué importante es que tú y yo tomemos una decisión que en el valor de Dios me va a llevar a un más alto nivel en Él. Y no me refiero a, como alguien dice, de posición: oh, es que yo ya soy aquí en la iglesia, tengo una posición. Porque la autoridad de Dios que nos muestra hoy sea la clave, que Él es sobre todas las cosas. Y en el desarrollarme en mi vida cristiana, haya siempre las palabras del Señor Jesús claras en mi vida, como lo dice Mateo 6:33. Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí me voy a quedar en esa parte. Ahora, en la escritura en la que leímos, velad y orad para que no entréis en tentación. En la traducción del lenguaje actual le mencioné que dice así: no se duerma, ore. Este pasaje en donde mencionábamos también que cuando el Señor Jesús fue a orar en aquel momento, aquel lugar del Getsemaní, que si recuerdan mencionamos que el Getsemaní, ¿qué significa? Los que se acuerdan, dígalo fuerte. Lugar de presión, ¿sí? ¿Y el Señor Jesús estaría pasando por alguna presión importante? La única y muy importante. Porque es ahí a donde tú y yo tenemos una vida en Él. A donde al haber pagado Él el precio, Él fue oprimido. Y vaya que en su humanidad mencionamos también que Él atravesó por situaciones de depresión, ¿sí o no? Y que no nada más fue de ese momento, porque Él ya sabía lo que iba a suceder. Él siempre mencionó a sus discípulos que la voluntad de su Padre venía a cumplir, ¿sí o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir hoy? Este mensaje de Dios, de acuerdo a su prioridad en Cristo, es que de verdad tú y yo seamos entendidos, constantes. ¿Estamos de acuerdo que siempre enfrentamos circunstancias en nuestra vida difíciles? Las fáciles no las menciono porque a veces pasan un poco desapercibido, pero cuando vienen las difíciles, tenemos que atravesar ese proceso de prueba. Entonces decimos: Señor, ¿qué vendrá para este tiempo en los cristianos, hermanos? Con esta gran decadencia de verdad de buscar de Dios. Mire, tristemente estaba viendo el otro día con mi familia ahí, mis padres, estábamos viendo un video, si no ustedes lo vieron, que ya la oración, incluso orar, se ha vuelto como un instrumento de controlar y dominar, pero a la gente, y Dios ni está ahí. Porque me impactó tanto escuchar a este pastor que ahí aparece orando por una mujer para que bajara en ese momento 15 libras o 20 libras de peso. Yo dije: ¿será Dios? Supuestamente bajó 20 libras. ¿Cuántos quieren orar para bajar 20 libras de peso en este instante? Así es de que el tiempo que nos está tocando vivir requiere determinación, hermanos. Requiere de un entendimiento, y a lo mejor me ve porque yo estoy gordito, pues yo también quiero bajar las 20 libras, ¿verdad? Pero para eso tenemos que procurarnos, preocuparnos, estar alerta. Lo claro que Dios nos puede dar como entendimiento para que el verdadero cambio de Dios se establezca en nuestra vida y no vivamos como aún otros con sus fábulas y manipulaciones de la oración. Sin embargo, vivimos un evento muy importante esta semana. ¿Cuál fue? Y salió en las noticias, en todo el mundo. ¿Quedaron eclipsados? Bueno, a nosotros nos pasó un pedacito, ¿verdad? Pero si usted, yo vi un programa dentro de la NASA donde veía a muchos levantar sus manos y reconocer que cuando pasó ese eclipse por completo en el centro de este país, que después, programado así ya por el hombre, dijeron que en tanto tiempo vendría y nos volvió a pasar aquí en Estados Unidos, donde en el centro del país duró hasta 4 minutos y veías a la gente emocionada, decía uno de ellos: mi carne se estremece, y algunos llorando y levantando sus manos, porque podían experimentar un momento de paz. ¿Es solamente algo natural, hermano? Si usted y yo, como hijos de Dios, entendemos esto, Dios tiene establecido venir por su iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¿estarás
¿estaremos o no con el Señor? Así es de que es bien importante que tú y yo veamos las prioridades en Dios, pero no para tomarlas a la ligera ni manipularlas. Porque le mencionaba que el tiempo que se ha acentuado más y el que se nos ha tocado vivir, y es importante, muy fuerte para los hijos de Dios, ha sido el dominio, y diga conmigo, lo voy a decir tristemente, pero repítalo conmigo, la naturaleza carnal. Ha dominado más la carne, ¿sí o no? Este tiempo difícil que las prioridades para los hijos de Dios requieran de la ayuda y de la guianza de Dios, es un cambio completo con todo lo que ya tienes como tu prioridad en esta vida. De ahí que Pablo mencionaba y lo hemos estado recordando, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? ¿Y esa es una fábula? Esa es una realidad. El vencer sobre todo a la carne es de verdad en la muestra del Señor Jesús lo que hizo, porque siendo el Hijo de Dios, donde habitaba la divinidad de Dios, ¿qué hizo Él? Se humilló y hasta el rostro en tierra puso. Y lo entregó todo hasta la muerte, dice su palabra, y muerte. Y no es una historia, es una realidad. No es algo que podemos suceder. Es cierto. Está aquí, hermanos, el Señor con nosotros también, ¿sí o no? Así es de que en este pasaje el Señor Jesús nos sigue mostrando como cuando volvió y les dijo, ¿están dormidos? Por primera vez, en los versículos anteriores, en el capítulo 26, versículos 28 atrás, podemos ver cómo Él una vez más les dijo, ahora vengan y velen. ¿No han podido velar conmigo una hora? Es ahí a donde podemos vencer a la carne y darnos cuenta que la prioridad de practicar y procurar ocuparnos en una relación íntima con Dios debe de ser constante, no debe de ser tomada a la ligera. Yo sé que en ti y en mí hay la prioridad de trabajar. ¿Cuántos necesitamos trabajar? Todos. Pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas, hermano. ¿Sí o no? ¿Te preocupa quedarte sin trabajo? Sí, la verdad que sí. Si alguien me dijo que no, si lo dijo, yo sé que nuestra esperanza está en Dios. Pero viene la seguridad más importante de que Dios sí abrirá otra fuente de trabajo. Pero si estamos obedeciendo a Dios, si estamos siendo atentos a su voz, si dependemos de Él, porque nos ha dicho, está atento tu voz, tu oído a mis palabras, Él tomará cuidado de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Sepamos claramente, hermanos, que Dios está ahí dispuesto a bendecirnos. ¿Pero estamos buscando primeramente el reino de Dios, su justicia? Hoy precisamente recibía un mensaje de uno de los amigos que es pastor y que dentro de la familia desarrollan ese testimonio que como tema central en la iglesia, como nosotros aquí, debemos de confrontar el pecado y confrontarnos con todo aquello que de verdad está siendo un estorbo para que no sea primeramente el reino de Dios y su justicia. Y alguien empezó a decir por ahí, ya va a empezar, hermano. Ese ya es mucha religiosidad, ese ya es demasiado ¿cómo me dijeron el otro día a mí? Ya muy santos, todo el día en la iglesia. No, hermano, porque la vida no es todo el día o todo el tiempo en la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Quién es la iglesia de Dios? ¿Dónde es el templo de Dios? ¿No es nuestra vida? ¿Dónde habita la presencia de Dios? ¿Que no es este lugar hecho de manos, sino donde ahora mora su presencia? Ahora, saber si mora su presencia es importante. Esa experiencia del cambio ha existido. El hecho de que tomemos atención a esto, hermanos, no nos permita ignorar las cosas. Y mucho menos, déjeme decirle algo importante. Porque al ser confrontados con el pecado, me va a llevar a una experiencia de verdad de cambio. ¿Necesitamos un cambio? Mire, el domingo después del tema que compartía nuestro hermano, la palabra de Dios llegó al corazón de uno de los hermanos que se acercó conmigo y me dijo, hermano, qué difícil es entender si yo pueda recibir de verdad de la vida del Espíritu. Ya no sé si tengo la vida del Espíritu o no, porque
¿Viera cómo lucho con mi carne? ¿Cuántos luchamos con nuestra carne? ¿Nada más él? Todos. Pero mire, quiero decirle algo, que a veces como personas que mostramos una actitud positiva, una actitud que, bueno, no parece que esté sucediendo nada, nos empezamos a ser indiferentes y no hacemos caso a lo que nos está estorbando. Ya le mencionaba en una ocasión anterior que lo único importante que el Señor está mostrándonos aquí, el Señor Jesús, es que en esa humillación estamos sometiendo a la carne. ¿Cuántos debemos de verdad que Dios tome el control y someter nuestra carne? De niño cantaba, cuidadito con mis ojos al mirar, con mis labios al hablar. Y lo cantan los pequeños hoy todavía. Y seguirá siendo ese canto, ¿por qué? Porque esta vida siempre está expuesta a el pecado. Ahora, si no existe de verdad esa convicción, le vuelvo a repetir, vamos a tomar una actitud. Bueno, está bien, no está pasando nada. Nos muestra algo en donde varias, de verdad, circunstancias, hablar de indiferencia como significado, quiero mencionarles, el diccionario menciona que es aquella persona que toma diferentes actitudes donde si le interesa está, si no le interesa no hay problema, o si no se mantiene en un punto neutral donde dice no es bueno, no es malo, no me está afectando, no me afecta a mí, no me importa. Ese es el mundo cuando habla de la indiferencia. Pero cuando entran los hijos de Dios, tú escuchas un grito de angustia, ¿lo dejas? ¿Abandonas al hermano, a la hermana en su dolor? ¿O si tú necesitas ayuda, se extendería la mano? E incluso, y lo más importante, orar. ¿Por qué le digo que nos mostramos indiferentes? Si lo vemos en el aspecto natural, estamos viendo muchas circunstancias alrededor nuestro donde, por ejemplo, ya vemos a muchos personas indigentes, así se llama en español, en inglés les dicen homeless, ¿verdad? Que ha incrementado de una manera. Vemos a la orilla de los freeways, el otro día que íbamos para la iglesia de allá de Westminster en Anaheim, qué barbaridad, en una parte donde la orilla del freeway parecía muchas tiendas así, donde gritos están pidiendo ayuda, otros se han refugiado ahí para seguir cometiendo cosas, pero los que realmente necesitan ayuda, ¿se les ayuda? Ahora nos la pensamos dos veces para ayudar a una persona así, ¿se ha dado cuenta? ¿Las ve usted ahí pidiendo dinero? Y dices, no, ese todavía está muy joven, puede trabajar. Sin embargo, ves a otro que sí lo necesita y pues hay quien de todas maneras lo ignora. El ser indiferente es aquello que carece de interés y de importancia. Y las consecuencias son graves. Y me gustaría hacerle hincapié en esto porque claro que el ser humano está envuelto en muchas situaciones y condiciones en su vida difíciles de cambiar, pero como cristianos no podemos ser indiferentes. Para tener esa confrontación del pecado en nuestra vida, de saber que estamos haciendo las cosas equivocadamente, sabemos que Dios es justo, misericordioso, Él conoce el corazón, ¿sí o no? Él sí conoce lo que tú y yo estamos pensando ahí, mientras estamos escuchando este tema. Él sí conoce lo que estás a punto de decidir, ¿sí o no? El hermano el domingo me decía, hermano, es que yo sigo luchando, yo a veces lucho con mis palabras, mi carácter. De repente me encuentro que Y no, yo sé que no es el único, dice, de repente pierdo el control y en mi trabajo hasta he ofendido a la gente. Caray, he dicho hasta malas palabras. Es que el Espíritu Santo de Dios no está conmigo. Le dije, ah, qué bueno, porque mira, ¿qué crees? Si Dios está confrontando eso en tu vida y lo estás reconociendo, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Y es bien claro que si tú y yo tenemos el hecho de ser indiferentes,
Quiero decirles que en muchas condiciones en nuestra vida, para no me quiero adelantar ahorita, pero quiero mencionarle esto, que a veces aparentamos, y ya hemos escuchado también ese tema de la apariencia de piedad. Aparentamos ser cristianos, aparentamos tener una vida en Dios, pero realmente, ¿cómo somos? ¿Qué estamos enfrentando? Y esto es lo que significa el ejemplo, el testimonio a otros. Esto es lo que produce como un resultado el comprobar si estamos haciendo las cosas, si estamos andando en el camino correcto. Es claro también que en muchas situaciones, le vuelvo a repetir, nosotros tenemos tendencias a permanecernos fuertes y yo no estoy haciendo nada malo, pero tú sabes en tu corazón que hay y que Dios no quiere y no le agrada. ¿A quién engañamos, hermano? Podemos engañar al que tenemos enfrente, a un lado, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, pero ¿a quién no engañamos? Y nosotros mismos tampoco podemos engañarnos. Está comprobado que como resultado el camino en el que andemos, a través de esa indiferencia, nos va a conducir a una angustia más grande, hermanos. Y así estamos atravesando por angustias, pruebas, situaciones difíciles, ¿sí o no? Ahora imagínese si permanecemos indiferentes. Dolor, tribulación. Todo esto está ahí en lo profundo del corazón. Lo más difícil es que no se pueda debatir o revertir aquello que es indiferente. Aquí es a donde nos enfrentamos a buscar la respuesta y es precisamente donde nuestro Señor Jesucristo nos muestra ese someternos a Él como Él se sometió al Padre. Y al ver la vida que el Señor Jesucristo mostró fue esa vida de santidad, que a pesar de ser tentado por el enemigo, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesús fue llevado a lo alto de ese pináculo de iglesia, mira todos los reinos que te ofrezco, le dijo Satanás. Si postrado me adoras. ¿Y qué le contestó él? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es de que tú y yo vamos a ver en nuestra vida también ese camino de santidad que nos lleva a confrontarnos una y otra vez con nuestro pecado. Y quiero decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, y los que nos escuchan, no lo dejemos pasar por alto. Porque la indiferencia no nos está dejando estar interesados aún más en el tiempo que Dios nos está permitiendo como hoy. No sé si usted palpó algo muy especial en la vida del Espíritu. Mientras la presencia de Dios se mueve a través de la alabanza y la adoración, tú y yo debemos de humillarnos ante Él y decirle, Señor, ¿quién soy yo? Y has tenido misericordia de mí. Es posible que en otros tiempos existieran otros proyectos, otros sueños, otras cosas que como individuo te tenían con una pasión, un compromiso desbordado por hacer las cosas que deberías de hacer y corregir a ti mismo. Y para algunos ha pasado el tiempo y le quiero decir esto porque muchos piensan que el Señor Jesús ya no vendrá, pero Él viene. Y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que vive en santidad, con una actitud completa y no indiferente. Déjeme decirle que la indiferencia muchas veces es el resultado de frustraciones que no nada más quedan en un momento, sino a veces es frustración de toda la vida. Y que de todas maneras, hasta el final de nuestros días, mencionaba en la ocasión anterior, ¿cuándo vamos a dejar de orar, hermano? Le mencionaba de esta persona que cuando aceptó a Cristo como su Salvador, hoy daba testimonio mientras llegaba a ese paso de su último respirar en esta tierra, dijo, Señor, eres mi único y suficiente Salvador. Y no porque está aquí nuestra hermana Patty, pero el día que fuimos a orar por nuestro hermano, antes de decirle, estás tranquilo y con seguridad de que del Señor Jesucristo está contigo y estarás con Él. Y antes de que me contestara sí o no, Él apretó fuerte mi mano y dábamos gracias a Dios. Es ese compromiso, es ese esfuerzo que produce cambios, hermanos. El rumbo de las cosas es diferente. ¿Vamos a seguir teniendo pruebas? ¿Vamos a seguir teniendo luchas? Pero no podemos permanecer indiferentes.
Las cosas no cambiaron en aquel tiempo ni cambiarán ahora. Los resultados no se dan solamente por los sueños que puedas obtener y que para algunos les mencionaba, ha sido el sueño americano que yo les dije, por mí todavía no se, ni se ha materializado ni se materializará. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas es Dios. Y el sueño más grande y maravilloso es estar en su presencia. Y todas las cosas en este mundo ya se convierten en pasajeras. Y no que no quieras salir adelante. Y no que no quieras disfrutarla. Pero a cada pasar de los años, incluso para los ministros en Dios que le mencionaba, que han manipulado la palabra de Dios y que la oración a sí misma la reclaman como decir, Señor, danos respuesta y ahora sí bajas de peso en 15 minutos, menos de 15 minutos mientras orábamos. Qué triste. Escuchaba el testimonio de un ministro que decía que el ministerio que él había estado realizando había empezado con una pasión y una devoción grande y estaba dispuesto a todo y encomendó todo al Señor. Pero con el pasar de los años, el desarrollo del ministerio sí empezó a ser exitoso, pero después muchos sueños, muchas cosas humanamente empezaron a ser frustración. Y en la congregación en donde estábamos empezó a hacer una pausa, a estar desilusionándose, a tomar actitudes que ni siquiera corresponden. Y se comenzó a conducir un ministerio que puede decirse que iba en piloto automático, pero no había respuesta de Dios. ¿Cuántos sabemos que y comprobamos que no nos movemos conforme a nuestra voluntad, hermano? ¿Quién abrió tus ojos? Siempre lo he dicho en alguna ocasión. ¿Quién abrió tus ojos este día? ¿El Señor? ¿Sí? Y al abrir tus ojos, te das cuenta de la salud, la fortaleza y de tu mente correcta. ¿Sí o no? Y el accionar de Dios produce en tu vida y en la mía el decir que nada obra en vano si es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? La obra del Señor sale adelante si somos partícipes de los proyectos de Dios. Di los proyectos de Dios, no mis proyectos. Yo me hice una pregunta, ¿habrá dejado de confiar este ministro en el Señor? ¿O empezó a confiar más en sus propias habilidades? Sí, tenemos pasiones, tenemos impulsos. Pero también tenemos esa forma de que Dios nos muestra en quién está depositada nuestra confianza. ¿Quién es nuestro Padre? ¿En qué estado estamos hoy? ¿En qué debemos de pensar? Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza los pasos. Así es de que tus pensamientos, mis pensamientos, se confirma una vez más, no son sus pensamientos. De ahí que la palabra de nuestro Dios nos llegue a este momento importante y claro de que tú y yo podamos tener en nuestra vida el estar dispuestos a que tú y yo de verdad velemos y oremos, que no nos durmamos, que tengamos una comunión con el Señor. ¿Para qué? Dice Mateo 26:41, para que no entremos en tentación. Y esa acción de velar, dice el significado, es un adjetivo de estar alerta. Es un adjetivo también de vigilar, de estar solícitos, de estar cuidando, de que en tu esfuerzo de entender y recibir el consejo de Dios, tú y yo estemos en esa acción verdadera de decir, Señor, ¿qué es lo que me estorba, que no te agrada y que puedo detener, Señor? Estorbo a tu gracia y tu bendición. Y que incluso a la nueva vida en Cristo en mi corazón me dé la seguridad. ¿A qué estamos expuestos en esta carne, hermanos? Dice Gálatas 5:16. Usted puede abrirlo ahí. Se lo voy leyendo. Nuestros corazones están expuestos a andar en los deseos de la carne. Dice el versículo 16. Voy a leer del 16 al 18. Pablo les dijo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
¿Está claro? ¿Lo entiende? ¿Cómo debemos de andar? ¿Y cómo recibíamos la instrucción de la vida del Espíritu? Escuche el tema del domingo, otra vez. Es esa comunión con Dios. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea que esta carne, si ahorita me dices, hermano, aquí acabamos el servicio, no se preocupe, vamos a cenar. ¿Cuántos nos vamos a cenar? Todos. Es más, ya le antojé algo de cenar ahorita. ¿Se da cuenta que a veces estamos mirando el reloj en el servicio y se nos dice, de aquí se ve todo, ¿verdad? Y ya cuando decimos, me da otros 10 minutos, voltea, no, está viendo que ya es tarde. Pero a veces se queda media hora ahí platicando todavía. Y hablando de otras cosas. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Quién sabe? Y a lo mejor nos estamos perdiendo una gran bendición de parte de Dios. Por eso dice, no te duermas. Vela. Dice el versículo 18, porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Te parece que debemos de permanecer indiferentes? ¿O debemos de estar alertas? Alertas. Y de esa manera podemos vencer. Nuestros pensamientos se transforman. Dice el versículo 19 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hermano, pero yo no soy ni envidioso. ¿Pero qué tal? ¿Todavía hay enemistad en tu corazón? ¿Celos? Tal vez. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué importante, ¿verdad? Así es de que la oración en esa prioridad importante va a ser la diferencia, hermanos. La oración nos va a permitir, se los mencionaba, para profundizar esto, dijimos que íbamos a profundizar en esto, que ya nos daremos cuenta de verdad si estamos fracasando o teniendo éxito. Vamos a darnos cuenta si tenemos una vida en Cristo o no. Vamos a mostrar en nuestro corazón si estamos siendo guardados de todas estas cosas o no. ¿Cómo podemos guardarnos y ser libres de la tentación? Velando y orando, vigilantes, solícitos. Mire, para entender ese esfuerzo, es peligroso, hermanos, caer en la tentación. Porque yo le decía a mi hermano el domingo, le dije, si tú estás cayendo en tentación, lo único que tienes que es doblar tu rodilla y decirle, Señor, ayúdame. Es espantoso si descuidas aquello. Y se lo digo espantoso porque se ha hablado acerca del adulterio y es aquella trampa donde se mencionaba en una ocasión como aquel manjar maravilloso, pero el enemigo ya te tiene preparada la trampa, una jaula, ¿verdad? Llegaste, tomaste aquello, pero caíste y quedaste encerrado, preso, esclavo de aquello. El peligro de entrar en la tentación, cualquiera que ésta sea, de la más sencilla, la mayoría de las personas se conforman con no pecar, y no pecar en forma abierta. Oh, no, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, ni robo. Pero en tu corazón vuelve a repetir, ¿cómo están los pensamientos? ¿Cómo está el deseo de tu corazón? Parece que te mantienes fuera del alcance de la tentación. Pero eso no es lo importante. La Biblia nos muestra muchos lugares donde debemos de estar y somos librados, hermanos. Aún por la misericordia de Dios, sin que se lo pidamos. Pero no, a veces no lo entendemos porque no lo leemos, no sabemos la respuesta. Vaya conmigo, por favor, brevemente a Proverbios 2.
¿Por qué podemos ser libres? Ya caí otra vez en esta trampa, ya cometí otra vez el mismo pecado. Si ya sabes que es una ofensa a Dios, ¿por qué seguimos cayendo? Dice Proverbios 2:12. Proverbios 2:12. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las verdades de los justos. Si nosotros somos vigilantes, ¿seremos librados de todo esto? Si escuchamos el consejo de Dios, ¿está escuchando el consejo de Dios? Tomemos cuidado, dice Proverbios 4:14-17. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben su vino de robos. ¿Se sucede esto en nuestras vidas? Ah, ya eres cristiano. No lo quiero decir como que está usted cayendo en la trampa de perder, usted varón, la autoridad como cabeza del hogar. O usted, mujer, de verdad, de saber que es la ayuda idónea. Porque a veces equivocamos el mensaje. Porque cuando nos humillamos juntos ante la presencia de Dios, ya estamos siendo cuidadosos. Estamos siendo alertas. Para no caer, dice el primer versículo de 4:14, en la vereda de los impíos. ¿Sí o no? Para no caer en el camino de los malos. ¿Qué hacen los malos siempre? ¿Qué hacen? ¿Y están esperando? ¡Hey! ¡Ay, a poco eres cristiano! Ya no te puedes tomar otra. Ya no dices malas palabras. Te pega tu mujer. Piensa que pierdes la hombría o la autoridad. En lo personal, yo compartí este testimonio. El reconocer que cometemos errores, hermano, lo digo para gloria de Dios, y lo compartía con uno de mis hermanos, que cuando cometes ese error, le pides perdón a Dios, e inmediatamente vas, si es tu esposa, si es tu padre, si son tus hijos, y decirle, perdóname, ayúdame, quiero corregir el camino. ¿Cuántos lo pueden hacer? Yo pensé que todos iban a decir amén. Todos lo podemos hacer, hermano. Y no te resta nada, porque al contrario, Dios, al que se humilla y hace de una aquello que iba en camino a maldición, una gran bendición. Y ahora lo podemos ver con nuestros hijos. Tú apártate del camino de Dios y ¿qué pasa, hermano? Y a veces, no pasó nada, pues puedo controlarlo. No, hermano. Como cuando tu hijo te dijo por primera vez, ay, papá. O yo le dije a mi papá, ¿cómo crees? Un cigarro no hace mal a nadie. ¿Una cerveza? ¿Un pensamiento? ¿Una actitud? Veía a un joven en un testimonio que daba y ahorita está en una pena de cárcel por toda su vida. Porque en un momento él no era una persona mala, su mamá decía, es que él no es una persona mala, es un estudiante. Pero en el momento en que se enroló con aquellos amigos que en un momento pasaron una situación, el muchacho acuchilló a otro. ¿Y en dónde está? Aún sin haber hecho nada. Pagando por aquella pérdida. ¿A dónde nos vamos a ir, hermanos? Si pecamos contra el Padre. Y no pedimos perdón, y no nos humillamos, y no nos esforzamos para que las cosas sean mejores.
Dice Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Y el camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. Si me hablas de que no te enojas, dice Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo. ¿Qué es un iracundo? Aquel que se enoja la primera, ¿verdad? Porque en cuanto empieza a gritar, ya estás gritando tú también. Ni te acompañes del hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes laza para tu alma. Fíjese lo que Dios nos dice. ¿Escucha el consejo? Esto tiene que ver directamente con un nuevo testimonio, hermanos, el cual, cuando les compartía en el canto anterior, ¿se acuerda? De ese canto que mencioné. Perdón te ruego, Señor mi Dios, porque si vana y sutil mi palabra ha sido, y al que vivía en su dolor dejé, perdón te ruego, Señor. Para poder vivir y compartir de que somos motivo de aquello que afecta, y no nada más afecta, sino divide, destruye y separa. ¿Y quién es el que quiere hacer todas estas cosas siempre, hermanos? Satanás. Él está dispuesto para dividir, destruir, devorar, ¿sí o no? Fíjese lo que les dijo Pablo a los corintios. En el capítulo número 15 de 1 Corintios, versículo 33. Se lo leo por causa del tiempo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te equivoques, porque hasta con... Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Proverbios 25.500. Dime con quién andas y te diré. Ustedes ya se lo saben. El que anda con lobos, híjole, otro, ya me acordé. Ay, pero mira, dice en el versículo 34 de 1 Corintios, se lo leo. Velad, anótelo, usted lo lee en su casa. Velad. Tomar cuidado, estar atentos, estar vigilantes, debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y les dice, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Para vergüenza vuestra, es que estaban también, ¿qué haciendo los corintios? Los cristianos de esa iglesia, siendo un testimonio diferente. Pero no obstante, nos hace la advertencia. Y le hablaba acerca de que a veces les decimos a los jóvenes, escoge a tus amigos, esos son malvados. Escoge, de verdad, ve con quién andas, tómate tiempo para que veas la maldad y no te envuelvas con ellos. Y tienes esa advertencia, ¿y qué hacen los hijos? Ahí van. Bueno, ya se las dejamos a los jóvenes. ¿Qué hacemos los adultos? Ahí vamos. Dijo el otro. Pero hay una advertencia. Este principio de sentirse, incluso si le dije a alguien, de verdad, a lo mejor no le está pareciendo y se disgusta con respecto a estas cosas. Pero el hecho de que tú escojas de verdad a tus amistades significa mucho para tu vida. Por eso es que en la actualidad incluso nuestros hijos nos dicen, no, es que no hay problema. Cada quien tiene su manera de pensar y de ser. Pueden hacer lo que quieran. ¿Dónde fue esa influencia si tú sembraste la palabra de Dios en ellos? En el mundo. ¿A causa de qué? De la carne. Así es de que tú y yo debemos de estar aún más alertas, hermanos, porque es muy triste que en este caso el identificar a los creyentes sea por sus necedades y sus tentaciones en las... Ah, pues es cristiano, mira, ya cayó otra vez. Hoy, como le decía hace un momento atrás, se abusa de las enseñanzas bíblicas, de la libertad cristiana, de donde muchos creyentes se basan en ello y se sienten libres, pero pueden hacer lo que quieran. Y sorprendido estaba, ¿verdad?, que un hermano me dijo, no, ahí en la iglesia, de verdad, ¿y cómo han salido lastimados de lugares, hermanos? ¿Algunos de ustedes han vivido esa experiencia? Generalmente el resultado de esto es que se escucha un falso testimonio, pero no se advierte.
¿Cuál es el resultado de esto, hermanos? ¿Piensas que vas a salir sin ser dañado? Tal vez dijiste, hoy la libré. No la libraste, porque el enemigo está bien astuto, hermano. Pocos son los que caminan por el camino angosto. Acuérdese lo que dice la palabra, que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, ¿sí o no? Pero angosto, sinuoso y difícil es el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Y eso qué significa de sinuoso y difícil? A veces me imagino que de repente, y por eso Dios nos pone de rodillas, porque quiero compartirle esto con mi hijo. Mientras está, me compartía nuestro hijo Sergio un testimonio acerca de estar vigilantes, y porque a veces hasta la tierra tienes que pasar por obstáculos diferentes. Pareciera que no hay ningún problema para estar vigilantes o cuidadosos, porque siempre tienes que estar listo, alerta. Dice que de repente un día que le tocó estar de guardia, pues, ¿cómo tienen que estar mientras están de guardia? Así como ahorita. ¿No? Alertas, despiertos. Y son un buen número de horas. Y con el rifle en su mano. Que en un momento sonó una alarma y dice que todos se fueron a tierra. Y a empezar a buscar la salida. Tienen que estar preparados. En mantenerte en eso que es lícito, significa de verdad que estemos cuidadosos. Y cuando no te toca guardia, tú sabes que alguien te está cuidando. Pero aún así, debes de estar alerta. Yo le dije, son 6-8 horas así, ¿verdad? No, y a veces hasta 12, papá. Y si se llega a presentar el capitán y te encuentras sentado, enseñanza, disciplina, alerta, depende de ti. Darnos cuenta de esta realidad, pregúntate a ti mismo, ¿estás siendo alerta, vigilante? Los que somos padres de familia, ¿estamos siendo alertas? En lo personal, aunque mis hijos ya son mayores, los que tienen hijos mayores y ya casados, fuera de su casa, ¿seguimos orando por ellos? ¿Estando alerta por ellos? Por supuesto que sí. Porque es bien importante que la realidad está ahí, estamos de verdad listos a no estar descuidados. Porque al mínimo descuido, tu vida se enfría. Tu vida le da lo mismo. Hay que ir a la iglesia, hay que ir a orar. Yo oro en mi casa. Y a veces ni en tu casa oras. No hay esa prioridad de estar cuidadoso. Pero consiste en que tú y yo podamos necesitar el ejercer nuestra libertad cada día viviendo conforme a lo que nos estamos ocupando en nuestro tiempo. Considerando el enfrentar el peligro que es constante, hermanos. Yo le dije a mi hijo, Dios me acaba de hablar con ese testimonio de lo que tú estás viviendo ahí. Mientras estás siendo enseñado, disciplinado, estás en un ejército que, como los hijos de Dios, estamos en el ejército del Señor, debemos de estar vigilantes. Y nuestra vigilancia no es nada más, el Señor está con nosotros las 24 horas. Tú duermes y le dices, Señor, que tenga un sueño tranquilo en paz. ¿Y duermes tranquilo en paz? A veces te despiertas y ya nos dijeron, si te despiertas es porque el Señor quiere hablar contigo. O si no, dile, Señor, aquí estoy, muéstrame qué está pasando. Estar alertas todo el tiempo, sensibles a la prioridad, a la debilidad que esté sucediendo en nuestra vida. El de mantener una conciencia de verdad libre de sutileza. Satanás y la indiferencia y la sutileza es la maldad que está bien unida. Y junto quiero decirles, se convierte en esa palabra, tentación. Piensa en las consecuencias probables que estés atravesando en este instante, si has sido tentado por Satanás.
o en medio de la prueba estás pasando una circunstancia. Si tú y yo lo hacemos deliberadamente, hermano, estamos contristando al Espíritu de Dios. O sea que si digo deliberado, lo estás haciendo a propósito, sin pensar en las consecuencias, o aún pensando en las consecuencias, pierdes tu paz, tu bienestar, y por consecuencia, una muerte eterna, una muerte sin Dios. De ahí que le mencionaba, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es constante nuestra vida, ¿sí o no? Y siendo sensibles y vigilantes, ya está la mitad del trabajo hecho. Lo demás es seguir diciendo: Señor, aquí está mi vida, límpiame, perdóname. El tiempo transcurre. Nuestro Salvador marcó la pauta para vencer. Y dice, es el testimonio de su palabra. Si regresa a su escritura, Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y nos damos cuenta de esa prioridad de hacer la voluntad de Dios. Nuestro hermano Guillermo mencionó acerca de la oración eficaz, ¿lo recuerda? Y lo hizo en dos partes. Si no, vaya y escúchelo otra vez. ¿Cómo es como debemos de acercarnos a Dios? ¿Cómo está nuestra manera con Dios y esa vida de una forma eficaz? ¿Y eficaz qué quiere decir? ¿Recuerda la palabra eficaz? A ver. De una manera contundente, clara, importante, con una respuesta firme, determinada, que dé la seguridad. Y déjeme decirle que no se basa solamente en que oremos y cómo busquemos de Dios. Se refiere aún más a esta bendición que Dios nos da, de que esa manera eficaz envuelve la voluntad de Dios. Envuelve el que tú y yo obedezcamos a Dios. Di conmigo, obedecer a Dios. ¿Estás involucrado en el obedecer a Dios? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Estamos a punto de pasar una prueba, la más importante del proceso en tu vida. El Señor Jesús la estaba pasando, ¿sí o no? Esa primera parte en la lectura que leíamos del versículo 41, velad y orad, no te duermas, sino está atento. La pregunta dice el Señor: ¿estás dispuesto a obedecer como Cristo mostraba como ejemplo? Y en la versión del lenguaje actual leíamos el versículo 42 en su segunda parte que decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto. La pregunta para ti y para mí es hoy: ¿estás dispuesto? Y estoy dispuesto a obedecerte. Y decimos que oramos. Pero lo importante es saber si esas oraciones están teniendo la respuesta, mencionamos, porque de esa manera sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Si estamos obedeciendo a Dios o no. Sobre todo si estamos valorando lo que Cristo nos mostró, lo más importante, el cumplir la voluntad del Padre. Y eso es lo que significa la bendición de Dios hoy en nuestra vida. ¿Cómo ve? ¿Qué es obedecer? ¿Qué es cumplir su voluntad? ¿No es someternos? ¿No es ser sumisos al Señor? Y el sometimiento es aquella cosa que de una persona a otra está tomando la autoridad más alta y acatar y recibiendo las órdenes, escuchar la palabra y accionar. Por eso la palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores. Ah, se lo sabe. No lo sabemos. Dígalo fuerte una vez más. No somos oidores, sino también hacedores de su palabra. De ahí la obediencia a Dios es ese deber supremo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es tu hacedor. ¿Por qué más? Porque Él es el que ha dado a tu vida su bondad, su amor, su misericordia. Y lo único que necesitamos decir es: Señor, aquí está mi vida.
Cristo tuvo esa obediencia divina para la salvación y la vida eterna que hoy tú y yo podemos gozar en Él. Para que esa redención maravillosa a través de su sangre, como lo dijo ahí en 1 Corintios 20, Él nos ha redimido con su sangre en todas las cosas, en todo lugar, Él está siempre para bendecir. De lo contrario, si no hay sumisión y no hay obediencia, déjeme decirle que solo hay nuestra confianza, nuestra seguridad y lo que yo pienso, así estoy bien. Y este es uno de los principales obstáculos para que nuestras prioridades no sean la oración ni una vida en Cristo. Nos lleva aún más a reconocer que esto nos aleja de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué se convierte eso? Diga conmigo, autosuficiencia. ¿Y qué es la autosuficiencia? Aquello que depende de ti mismo, nada más. Oh, sí, el hermano está diciendo eso, pero luego viene la prueba. Y quieres aplicarlo, pero te sientes autosuficiente. ¿Habrá cristianos autosuficientes hoy en día? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. En la ocasión anterior le había mencionado acerca de lo que Daniel hizo en una oración muy especial. No sé si se lo dejé de tarea, no sé si usted lo leyó, ahí en el capítulo 9 de Daniel. Cuando él en una oración se humilló, oró a Dios con un ruego profundo en su corazón. Y ese ruego, ya no lo dijeron, ¿qué es un ruego? Una petición profunda en el corazón de saber que has pecado. ¿Hemos pecado? ¿Nos arrepentimos? Es lo importante. Y tenemos así una vida nueva en Cristo. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Ese ruego de corazón lo llevó a interceder no por él mismo, sino por el pueblo de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se entregó a sí mismo por toda una vida de todos aquellos que crean en Él, dice Juan 3:16, no se pierdan, mas tengan una vida eterna. Esa oración de reconocer nuestras faltas, nuestros errores y de verdad darnos la oportunidad de permanecer en una vida vigilante, en una acción constante, nuestro testimonio va a ser diferente, hermanos. Nuestras vidas van a tener esa vida del Espíritu que en nosotros debe de existir cada día, reconociendo que Cristo vive en mí, que Él habita en este templo. Y ese era el mensaje. Recuerda que cuando leíamos en ahí, rápidamente, ya se me va el tiempo, pero necesito ratificar esto. Vaya conmigo, por favor, ahí a Daniel. Ezequiel, Daniel, capítulo 9. Solo para resaltar esto. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, le dijo, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Desde cuándo estaba dada la respuesta de Daniel en su petición? Diga conmigo, desde el principio. Señor, aún antes de que hablamos, ya, tú lo sabes todo. Él ya tiene la respuesta para ti. Para mí, ¿qué tenemos que hacer? Corregir, di conmigo corregir, vigilar, estar alertas. Y sabe aún más, platicábamos al final del servicio con mis padres, mi esposa y yo. ¿Usted sabe qué pasó mientras el ángel Gabriel fue a dar este mensaje? El ángel libró una batalla, hermano.
si usted escudriña la palabra. Estaba luchando para que este mensaje no llegara. Y es ese mensaje de que hoy tú y yo somos de una manera, en gran manera, solo por describirlo así, un beneficio tan grande, hermanos, que solamente por creer. ¿Qué hizo el mensaje de aquel ángel que viera la visión en donde Cristo tomó tu lugar y el mío? Y se sigue librando una batalla. ¿Y sabe cuál es el mensaje más claro? Que viva verdaderamente Cristo en ti y en mí. Que ya no viva yo, que sea Cristo aquello que está surgiendo como nueva criatura. Algunos puede ser que no lo entendamos, pero seguiremos reconociendo lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque una vida nos ha dado Dios hoy para reconocer que si Cristo vive en mí y que habita en un templo no hecho de manos, hoy hay una vida verdadera de sus frutos. Y usted ha escuchado este mensaje muchas veces y de muchas maneras. Y ha leído esta escritura una y otra vez. ¿Tenemos una nueva vida en Él? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, para las que son de Cristo. El enemigo va a estar como león rugiente, quitándote que no llegue ese mensaje completo, porque el nuevo hombre será como la aurora hasta que el día sea perfecto. Por eso estamos teniendo luchas más. Pero los hijos de Dios somos llamados a dar testimonio de una vida nueva, velando y orando, siendo nuestra prioridad. Dice el versículo 24 de Gálatas: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios puede cambiar los deseos de nuestro corazón. Él toma cuidado de cada una de tus peticiones y necesidades. Y que lo que estás viviendo en algún momento en tu vida hoy no significa más que la prueba importante de dar ese paso de fe para que tú y yo sepamos que Cristo es el centro de nuestra vida y Él es la respuesta a nuestro corazón. ¿Significará una importante decisión en nuestra vida dar ese paso de fe hoy? Ponte de pie conmigo. Mientras meditamos en esto, que quiero mencionarle por último, hermano, hermana, amigo, amiga, atrevámonos en nuestro corazón a que seamos atentos a su palabra, a que comprendamos de una manera tan importante lo que Dios nos permite vivir en una vida de oración eficaz y constante. Esto nos da seguridad. Él ya tiene la respuesta para ti y para mí. Él ya tiene grandes cosas, ciertamente, para aumentar tu fe y para que podamos orar y clamar a sus promesas con confianza. Él es el dueño de nuestra vida, hermano. Y le voy a invitar que juntos reflexionemos en esto y que no hagamos caso omiso de lo importante que es el orar, el hablar con Dios. Cierra tus ojos. Una vida hoy el Señor nos da, y esta oportunidad es que este testimonio sea firme. Si hay en tu corazón algo que estorbe, hermano, y aún más porque nuestro ministerio empieza en nuestro hogar, significa la vida en tu hogar, en tu vida misma, el que habite el Señor con la plenitud de su presencia es importante. Tenemos la vida de su Espíritu hoy, hermano. Solo tenemos que reconocer eso. Pidámosle a Dios perdón, hermano. Cierra tus ojos. Y tomemos este tiempo para
decirle: Señor, hoy quiero esa vida, esa plenitud de tu vida en mí, Señor. Esa seguridad que hay de cambio, donde he crucificado la carne, donde venzo con el bien y el mal, porque tú vives en mí, Señor.